Amigos de Línea de Banda, hoy tenemos un invitado. No es que me haya yo repetido, no es que yo tenga un espejo junto a mí. Muchas de las personas nos ven, realmente Memo sería una versión más guapa de mi persona. El Rata sería una versión más austera. Hay muchos. Y hoy empezamos la entrevista porque tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es? Guillermo León. Antes, por supuesto, Jonan. ¿Cómo estás, Jonan? Mi querido Peinas, Memito. ¿Cómo estamos? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Ya tenemos mucho de no verte. Esta pandemia no nos deja ni jugar fútbol, ni echar una copita, ni nada, pero qué gusto tenerte. Qué bueno, me da también mucho gusto. Gracias por la invitación, de verdad, la confianza y todo. Y pues aquí estamos, ¿no? Para lo que se ofrece. Perfecto. Lo elegimos ahora sí, porque no quería. Vino con engaños. ¿Veniste con engaños? Me trajeron con engaños, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a darle para adelante, dijeran, ¿no? Eso es todo, Memito. Y aprovechando que también vamos a tener por ahí una sorpresa con ustedes del tercer tiempo, pues vamos a darle un pie a Memito para que nos platique de toda su carrera, todo lo que ha hecho en el fútbol. Y si nos quieres platicar de más, pues de más, nada más que el tiempo de nosotros es muy caro, ya te saldría una lana lo demás. Bueno, pues ahora sí que ¿qué podría platicarles? De mi infancia, como todos, jugué con los Tiburones, estuve con Tiburones, después salí de Tiburones, me fui con un equipo de banderilla, casualmente, otro con el Rata, con el Levarón, estuvimos jugando juntos muchos años, después estuve en la Federal 2, que estuvimos en la selección de Jalapa. Cuando había selección de Jalapa. Y todavía nos tocó ir a ganarle a Veracruz. Fuimos de los poquitos que le pudimos ganar, porque Veracruz siempre venía con todo y nos pegaba unas golizas. Después de la secundaria me tuve que ir a la prepa y me fui a Estados Unidos y por allá estuve jugando. Era en la prepa que estaban, había un torneo que era a nivel distritos. Cada distrito jugaba, eran creo que 10, 12 equipos, pasabas a una postemporada y de ahí elegían a un campeón estatal y después había un nacional y elegían al campeón nacional. Nosotros nada más tuvimos la fortuna de pasar a playoff y hasta ahí llegamos. Pero eso es en la prepa. En la prepa. Cuéntales dónde hiciste la prepa. En Estados Unidos, sí, en Austin. En Austin, en Texas. ¿Y qué tal era el ambiente allá? ¿Cómo se vio el fútbol allá? Pues fíjate que a diferencia de lo que tenemos acá. A pesar de lo que yo pensé allá, yo, la verdad es que yo dije, no, pues aquí no han de jugar. Y no, como había mucha gente que llegaba de muchos países, incluso a mí me tocó jugar con un brasileño que llegó de intercambio. Hombre, el chamaco jugaba que, gracias a él, la verdad es que casi logramos pasar a la liguilla y justo cuando él se regresa eran los partidos de las finales y ahí fue donde quedamos pelados, nos ganaron. Bueno, él los calificó, se puede. Sí, la verdad es que sí jugaba mucho y decía el chavo, dice, yo soy de los que menos juega en Brasil. Y el chamaco agarraba y se llevaba a todos desde media cancha y, o sea, jugaba muchísimo. ¿Y también los becan así por allá como lo sí, hacen en México? Fíjate que ahorita ya hay muchas más opciones. En ese entonces sí había muchas escuelas, pero no había tantas oportunidades como ahorita también aquí en México, ya hay muchas más oportunidades, pero sí había como que los que más jugaban. De ese torneo también sacaban la selección nacional de Estados Unidos, y a todos esos ya los tenían becados, ya los tenían canalizados para irse a las universidades. Me tocó ir a probarme en su momento a una universidad, en su momento sí me aceptaron, pero yo tomé la decisión de regresarme para acá, para México. Sí, la verdad es que ya no quise. La verdad es que la vida de allá no me gustaba mucho. O sea, no. Fíjate que contrario a lo que muchos de los amigos que se van a Estados Unidos quieren regresar, o a Canadá, donde está el compadre del Águila, el buen Claro, claro, o algún saludos, otro jugador, sí, que por allá se fueron a hacer billetes, dicen, y ya después regresan acá a poner un negocio o a hacer eso. Ellos dicen que se quieren quedar. ¿Tú en este caso dijiste? Yo dije no. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo ya. Ahora sí, porque a mí me llevó a fuerza en ese entonces a estudiar la prepa allá, porque nos pudieron arreglar los papeles y a mí, al único que me llevaron a fuerza fue a mí. A mi hermana la dejaron porque ella estaba en la universidad y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Ya cumplí, ya terminé la prepa, yo me regreso porque yo quiero estudiar arquitectura acá en Jalapa. Y fue que tomé la decisión de venirme para acá. ¿Pero por qué a fuerza? ¿No hiciste algo así como...? No, fue... Sí, porque ahí es que contar toda la historia. Es que en ese entonces... ¿Algo sabes yo? Mi mamá tuvo que ir cuando yo estaba en la secundaria y nos dejó un rato solitos. Entonces, en el proceso de que nos arreglaban los papeles, pasaron, ¿qué te gusta?, 2, 3 años. Entonces, cuando ella tiene la oportunidad de ya podernos llevar, pues a mí me dijo, tú, o sea, es más, yo llegué a Juárez, en ese entonces sacamos los papeles en Juárez, ya no me dejó regresar ni por las cosas. O sea,
O sea, en ese momento nos cruzamos la frontera y dice, acá te compro ropa, acá te compro todo y vámonos. O sea, así me... Entonces yo nada más me quedé así como que bueno. Pues. ¿Y cómo cruzaste el río Bravo y todo eso? No, ahora sí que pasé, me la vi difícil un poquito, ¿no? Oye, espérame, porque siempre eso nos pasa y el águila que nos está viendo no nos lo dejan mentir. Jonan, siempre que entrevistamos a alguien, el vato como que quiere que tu infancia la pases de noche, te vayas directamente hasta lo que estás haciendo hoy. Vamos en la prepa, todavía es infancia. No, pero no manches, ya tenía película en su cine, ¿no? O sea, ya estaba más grande. Memo. En la 2, ¿con quién te tocó jugar? Digo, estuviste en la selección de Jalapa de ese entonces. ¿Quiénes eran tus compañeros para la banda que no conoce o que ha jugado con Memo y aplican el típico, ay, mi hijo, ¿tú dónde has jugado? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿A quién le ganaste? Y luego no saben, pues, toda la historia que conlleva. Bueno, en ese entonces me tocó estar con el buen Carlos Isla Chagoya, con Sergio Ceja, estaba... ¿Viste el suspiro cuando dijo... Carlos Islas Chagoya? No lo escondes, ¿sabes? Cada quien tiene el suyo, Carlos. Estaba Sergio Ceja, me tocó Oscar Rebolledo, el famosísimo Vladimir de aquí de Banderilla. Una temporada me tocaba con Paniagua, con Manolo, otra temporada ya me tocaba con híjole, hay muchos que se me están olvidando, Chucho Martínez. Y esos eran compañeros. Paquito Reyes también. Bueno, en contra... Alguno que te acuerdas, así que era ladilla para jugar. Y que decías tú, mira este desgraciado. Era buen amigo por fuera, pero... Por ahí le están hablando. Fuerte, fuerte. Fuerte para que se escuche. Ah, sí, cómo no. El Lobo, el buen Lobo, Jorge Armando. Él también estaba con nosotros ahí en la 2. De contrarios que yo me acuerdo ahorita... Híjole, la verdad es que no... Digo, y es que también para los que no conocen a Memo, vayan sacando la cuenta de la edad que tienes, porque siempre los más o menos, calculan más edad. Sí, ya estamos un poquito más para allá que para acá. Oye, pero así específicamente, ¿alguno que digas o que te odiabas con él en la cancha, que de repente de ahí tuvieron como sus broncas y que ahorita ya te lo encuentras en las canchitas de FUT 7, en torneos de 11, que ya es lo que nos toca jugar, ya no nos da para más, que ya se hayan hecho amigos? No, fíjate que así que me tocara uno que dijeras tú, no, casi no fui mucho de conflictos. De conflictos. Pero bueno, yo del que me acuerdo mucho que a veces jugó con nosotros y cuando me cambié de equipo, no sé si conocieron al famosísimo Tortas. Ese Tortas. Sí era bravo. Hermano de Luis Hernández. Matador. No, otro. Sí, yo creo que era de los más bravos. De la banda del Águila, por supuesto. No, tiene tantos novios el Águila como... No, es su compañero de campo. Me iba a reventar yo solo, pero... Sí. Sí, es el que yo me acuerdo que en ese entonces era siempre... Nosotros llegamos, ahora sí, ya crecimos y lo veías y él ya siempre iba más arriba de nosotros en estatura, en fuerza. Es el que me acuerdo que era muy, muy bravo, el canijo siempre nos... También me tocó mucho, no sé si se acuerdan de Tapia. Tapia estaba cuando nosotros jugábamos en la Federal 2, él estaba en la con Tiburones y me tocó, nos tocó, sí. No, en Tiburones el equipo de aquí de Jalapa, pero eran los partidos que siempre eran las finales, Federal 2 contra Tiburones. A veces ganaban ellos, a veces ganábamos nosotros. Yo son de los que más o menos me acuerdo. No he sabido nada de él, ahorita le he perdido la pista totalmente, pero pues, por ahí debe de andar, si ¿no? Si lo está viendo, agrégalo a Facebook o manda a nosotros, se lo pasamos con todo gusto. De hecho, eso sí, y ya de ahí pasa tu etapa, ahorita nos contaste de Austin, regresas aquí a México, dices, la neta, pues quiero estudiar arquitectura. Sí, me metí. ¿Por qué arquitectura? No sé, ahora sí que siempre desde niño tenía yo esa idea de ser arquitecto. Cuando regreso, presento para arquitectura y para medicina y casualmente quedo para los dos. Que los pelones son inteligentes. Ahora entiendo para qué viene el comentario. Y dije, bueno, ¿para qué nos va a contar? ¿Para cuáles presento? Sí, para decir que quedan las dos. No, o sea, porque mi papá es doctor y siempre también me dijo, quiero que estudies medicina, hijo, yo te veo como que... Pero yo le dije, no, papá, mira, hacemos una cosa. Presento porque, pues sí, por quedar bien contigo, ¿no? Prácticamente. Claro. Y, ya cuando le digo, ¿sabes qué, papá? Pues también quedé acá y yo siempre te dije que si quedaba, mi hijo, haz lo que tú quieras y adelante. Y en esa etapa, pues empezamos también a retomar el fútbol, pero ya fue más a nivel ahí con la facultad. ¿Tenía equipo de arquitectura? Sí. ¿Potente? Sí, fíjate que lo que son las cosas, o sea, me tocó que la mayoría de mi salón jugaban bien.
Entonces armamos un equipo y desde que entramos les ganamos a los que anteriormente siempre ganaban el torneo, armábamos la selección nosotros. Me tocó ir a los partidos del, por ejemplo, al PRI para pedir apoyos, para que nos dieran uniformes, o sea, tramitar un montón de gestión para poder hacer. Y la verdad es que nos tocó ser campeones del Interfacultades. Estuvimos a nada de ganar en el FUT 7 porque siempre nos ganaba, en ese entonces la contaduría, que era la base de la selección de cuando el Baby traía... De fútbol rápido, que quedaron campeones en el... La medalla, ¿no? Exactamente. ¿Nunca te acercaste así para entrar a alguna de las selecciones? Estuvimos entrenando con el Baby. Uh-huh. Y la verdad es que sí nos tomaba mucho en cuenta a mí y a otros dos amigos, pero la verdad es que llegó un momento... Llegamos a entrenar un día, imagínate, y nos ponen a conducir el balón, me enredo con el balón, me caigo, me paré y le dije hasta aquí. ¿Por qué? Porque entrábamos a las 7 de la mañana, nos salíamos a las 2 de la tarde para ir a entrenar, de 2 a 3, 3 y media más o menos, y pues entrenamientos a tope, y regresábamos, medio comíamos, y a clase salíamos a las 9 de la noche. No. A las 9 de la noche llegabas a hacer tarea, hasta las 3, 4 de la mañana, al otro día a las 7, y volver a entrenar. Aguantamos 15 días. Los tres dijimos, no, la verdad es que no nos daba, o era la escuela, o era meterse a eso. Y la verdad es que los tres decidimos salirnos y no. Estuvimos también con Beto Lavallena en la selección. Cuando por fin ganamos el derecho a participar, le ganamos a Veracruz, deciden cancelar el y ya no nos tocó participar. Salado como Veracruz. Sí, la verdad es que ahora sí que nos tocó mala suerte y no nos tocó participar en el este. Pero sí le llegamos a ganar a Veracruz en una sola ocasión. Pero sí, también se complicaba lo mismo por los horarios. Y ahí fue que ya dijimos, no, ya el fútbol ya... Y retomé el fútbol hace pocos años, en la Liga de Veteranos, que porque también por cuestiones de mi trabajo anduve por todos lados fuera. Cuando regreso ya me establezco aquí en Jalapa, retomo y llego a jugar veteranos. Y ahí es donde empiezo a jugar con el Dique, que retomo todas las amistades de la infancia. Qué casualidades, ¿no? O sea, sin querer me invita a Arturo Morales a jugar. Me dice, no, tú llega, ni siquiera llega a jugar él. No, sí. Tú llega ahí, tú preséntate en el ferro. Entonces yo llego. ¿Seguro tuvo tocada o tuvo alguna? No, quién sabe, pero si es que no llegó. No llega y curioso que no llega, pues, ni nos acompletábamos. Y en ese entonces Don Gil me dice, pues va, métete, pues juega, ¿qué juegas? Tú métete, dice ahí. Y empezamos a jugar, íbamos como 8 y terminamos el partido. Al siguiente partido, como tocaba uno duro, ya llega toda la flota pesada. Sí. No, pues ya empecé a ver y ya conocí a la mayoría. Y ahí, de ahí retomamos una amistad ya de muchos años y hasta la fecha seguimos jugando juntos. Pero entonces, ¿quién fue el que te sentó? Que aparte no llegó al primer partido. ¿Quién fue el que me sentó? Sí. ¿Que no llegó al primer partido? No, pues yo creo que varios. Imagínate, llegó Chago, llegó Calle, llegó no me acuerdo si estaba aquí mi compadre Iván Báez, llegó Gil, llegó Mares, llegó... No sé, eran como 8, no, o sea, pero ese equipo tiene muchísima tradición. Tú ya llegaste cuando ya había también... ¿Sí? Se había hecho de un nombre. ¿Sí? Llegas tú y hasta uno disfruta jugar con compañeros que además de que la mueven, después viene la parte que nosotros siempre resaltamos, que es el tercer tiempo, ¿no? Después viene la convivencia. Después viene la convivencia, que esa es la parte, amigos, ¿no? Que esa es la parte bonita que tiene ese equipo, porque no nada más es un equipo de buenos futbolistas, de buenas personas y de muy buenos amigos. Es de bebedores sociales, más no borrachos. Porque eso es... Hay diferencias. Hay que hacer, porque luego la banda dice eso, en concreto uno de nuestros conductores que no está aquí presente en este momento. Pero ¿no? Está cerca. Pero está cerca. Sí, claro. No, la verdad es que sí, pasas unos momentos muy, muy agradables. La mayor ventaja que tenemos es que aparte nuestras esposas conviven bien, nuestros hijos conviven, ellos están bien, nosotros estamos contentos. Y aparte, pues la verdad es que siempre tienes mil cosas que platicar y la verdad es que a mí se me pasan horas y nunca me aburro estar ahí con ellos. Y créeme que es, yo creo que aparte de que vas y los ves, pues disfrutas también esa otra etapa, ¿no? Que vaya, te platicas mil cosas, mil anécdotas.
Oye, Memo, tú que ya estás más allá del bien y el mal, como nos ha platicado también algunos otros compañeros, que ya no se pelean, que ya no se enganchan, que ya no están ahí, pues diciéndose de cosas, o a veces digo, dentro del campo sí tienen alguna fricción, pero lo dejan pasar. ¿Qué consejo le darías también a esa gente que al revés, que se le olvida que tiene familia, que tiene hijos, que tiene vida después del fútbol y que sigue queriendo agarrar a golpes, reventar a las personas allá afuera? Bueno, mira, yo creo que lo más importante que debemos de entender es que ya, al menos por ejemplo en nuestra edad, pues ya estamos en otra etapa, en esta etapa de vida, ¿no? O sea, que realmente lo que tú comentas es muy cierto. Hay gente que te espera en tu casa y yo creo que todos vamos a divertirnos. Y lo más importante ahorita en esta vida es que tú estés bien, y para tú estar bien tienes que estar tranquilo. Si vas todo estresado, todo nervioso, todo se transmite en la cancha y obviamente lo expresas de una manera agresiva, ¿no? Yo creo que no tiene caso, porque a mí me ha tocado y me tocó también pasar cosas que estuvieron a nada de terminar en tragedia. Y dices tú, ¿qué necesidad de...? Y en lo personal, a veces hasta luego evito volver a ir a jugar a esos tipos de equipos, ¿no? Porque dices, no, pues aquí yo vengo a relajarme, a divertirme, y luego terminas todo estresado, todo preocupado, hasta te tocó a ti un golpe y sin deberla ni temerla. Nada, ¿qué necesidad? La verdad es que yo creo que lo más importante es, y siempre he dicho que el día que a mí me pase eso de que yo deje de disfrutar el fútbol, mejor lo dejo. Claro. Porque se supone que yo creo que lo más importante es divertirse y pasarla bien. Sí, yo tengo una pregunta para ti ahorita que estamos en este tema de la pandemia. Lo acabas de decir, cuando van a jugar van con las esposas, van los hijos, es como la esencia, por ejemplo, en este caso del dique, sí, que van con las esposas, por ahí ya nos comentaban de fuera del aire, que llevan de comer, también sí, para que se entretengan los niños y para que no estén aburridos o no estén diciendo, no, pues ya me quiero ir porque no he comido. Ahorita con este tema de la pandemia ya están queriendo regresar todos los torneos. ¿Qué pasa si regresa el torneo donde estaba el dique y ya no pueden ir a sus cosas? ¿Tú regresarías? O sea, tú, Memo, ahorita, si te dijeran, empezamos a jugar el próximo sábado, ¿regresarías? Pues yo creo que sí. O sea, sí regreso porque... Porque me gusta. O sea, exactamente. Pero ya no sería la misma convivencia, ¿por qué? Porque también tienes que regresar a casa y estar acá y te están esperando para ir a comer, o sea, ya sería diferente. Parte de los protocolos que estaban tomando ahí era que pues no puede ir nadie a verlo, si llegas juegas y te sí, vas, y ya sí están sí, empezando. Digo, ahorita la verdad es que lo que estamos viviendo es algo complicado, pero yo sí, definitivamente, sí regresaría, sí extraño el estar ahí. Así estamos todos. Bueno, sí, yo creo que todos estamos así, que ya queremos, pero también con sus debidas precauciones, también yo creo que sí... Hay que ser un poquito sensatos en tomar la decisión si vuelven a aventar ya los torneos, más en el que participamos, que es en el de veteranos, ¿no? Que yo creo que también ahí hay que valorarlo, ¿no? Es población vulnerable, padre. Sí, ya somos. Oye, hablando de eso, fíjate que ese es otro tema que queríamos tocar. ¿Cómo le hacen ustedes para que los respeten las lesiones? ¿Es una cuestión genética? ¿Tú tienes algún tipo de entrenamiento, alimentación? El pues, alcohol, no sé. Pues yo, los conservas. No, pues yo creo que sí te tienes que cuidar un poquito más. O sea, al menos sí procurar hacer ejercicio entre semana. Y si no lo haces, pues también tú sabes cómo llegas y no hacer un esfuerzo de más, porque sí, o sea, ya no te recuperas tan fácil. En mi persona, pues yo sí procuro hacer ejercicio. Sí procuro, por ejemplo, como saludable y el fin de semana le doy con todo a todo. No nada más por el fútbol, o sea, por salud también de uno, ¿no? Que tienes que ir cuidando, porque ya ves que en esta etapa ya vienen mil enfermedades que te pueden dar, y si te descuidas... Tío, a mí me ha tocado ver amigos que los dejé de ver muchos años y tú los ves ahorita y yo dices, ¿qué te pasó, cabrón? Año, no sé, ¿qué te sucedió? Sí, ¿no? Ándale, se hinchó a perder. Ah, muy bien, pues mira, ya estamos llegando al final de la entrevista, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Por haber estado con nosotros. Le vamos a preguntar a un ideal también a mi compadre. Claramente, claramente. Sí. Aquí llega el momento, cámara, aquí llega el momento en que hay divorcio, que hay peleas, que hay complicaciones con los jugadores. Con los jugadores, con los amigos, porque aquí hay que aprender a elegir no solamente el que rinde en el campo, sino también el que me ayuda en la fiesta y el que me ayuda en los problemas. Ah, no, claro. Y esa es la parte complicada, ¿no? Y el que es intentar a jugar, porque si no lo pones, olvídate que vuelves a ir con ese equipo, ¿eh? No, mira, yo creo que de la etapa que retomé, voy a ser mi once ideal. De la mater, me parece muy sí, bien. Sí, o sea, que es la parte que me ha tocado verlos jugar ahorita y que es con los que comparto más seguido. Yo creo que en la portería, no te me vayas a enojar, amigo, pero estoy acostumbrado. Pondría a Eder. Eder López. Eder López, bien. Eder. Bien, Eder.
Central, no, definitivo, mi compadre Iván. ¿Cuatro? ¿4-4-2? ¿Cómo te digo, Bielsa? Sí. Sería 4-4-2, Eder, Central, Iván Báez. Te puedes meter tú. Roberto Reyes. Okay. Paquito Reyes, por un lado. Lateral derecho. Lateral derecho. ¿Quién será? ¿Quién jugaba en el Lite de la No, no le demos ideas. Que no, 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 pero... No vaya a decir que nosotros lo elegimos. Sí, pues sí. No sé, en su momento me tocó ver que traía muy buen nivel Artur Morales. Artur Morales. Ok. Por el medio derecho, el Ratita. Yo creo que en contención, Omar Gómez. ¿Omar de contención? Sí. Ortiz. Omar y David, ¡ah, suavecito! Ah, sí, 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 ya hay dos expulsiones seguras, ya, ¿eh? Zurdo, ¿qué? O perfil cambiado, luego también juega perfil cambiado. Bueno, pondría... ¡No, le estoy dando ideas, padrino! Pondría yo creo que a Gil, al Gilillo, sí, y arriba yo creo que sí pondría a mi compadre Chago y ¿Seguro? ¿Tú crees que tenga algo que ver? Sí, la locación, ¿no? La luz. Lo que pasa es que ya lo está esperando por ahí. Y Topil. ¿Topil? El Topil. Ay, oye, nos dejó fuera el cabrito. Y nos va a escribir. No, va a ser. O sea, te estoy hablando que son de los que más, con los que más Y se sentó él solito. Entonces, ¿tú estarías que de DT? ¿De DT? Yo estaría echándole porras a todos. ¿De DT? Para no meterme en problemas. Aguador. Utilero. Que por ahí, mira, hace unos días tuvimos a un excelente utilero. Hace unos días. Bueno, ya hace semana. Sí, como no, el buen Abel. ¿Pondrías a Abel de utilero? Sí, de utilero. De entrenador y auxiliar, ¿a quiénes pondrías? ¿De los que tuviste o de los que te tocó ver? No, pues sí, pondría... Yo pondría, por ejemplo, a Don Gil. ¿Don Gil? Sí. Y de auxiliar... Ya ponte tú. Pues bueno, yo estoy en el cuadro de auxiliar, me pondría, porque no, aunque no lo creas, sí estamos ahí atrás, ahí siempre apoyando y todo, o sea, tratando de mejorar y todo, el cuadro, qué hicimos mal, qué no, porque esa es otra parte de la convivencia, terminamos los partidos, hoy debemos hacer viene esto. Viene el análisis. Ese viene, y se arman unas controversias buenas. Sí, me imagino. ¿Has regañado al Chango? Muchas veces, y él también a mí. Oye. Él también me ha dicho, mijo, ¿para qué le pegas así? Pues, así, mira, facilito. Oye, a la esquina. Oye, Memo, fíjate que esta duda siempre la he tenido. En esa convivencia que tienen después, también se habla de fichajes, de sí, posibles relevos y cuando, de amigos de todo el alma. Pero mira, dices, ¿sabes qué? Pues voy a traer, hay que buscarle un... Pasamos una etapa, fueron 5 campeonatos, pero nos aventamos creo que 6 torneos seguidos, y en el primero... bajas, ¿no? Que todos se juegan y todo y ya se arreglaban con otros equipos y ahí nos ves, y a quién invitamos, y a quién esto, y este, cada torneo que terminaba era un tema de que nos reuníamos fácil 4 o 5 fines de semana viendo a ver quiénes íbamos a invitar, y ya me dijo este que sí, ya me dijo este que no, o sea, la verdad es que sí, sí era, y la verdad es que tenían que ser parte que también que sintiéramos que se integrara el grupo que estábamos armando, ¿no? Claro. O sea, que porque también no puedes invitar a gente que pues que no se integre o que sean así, que sean así. O sea, no es por hacerle feo a los demás, pero sí pensábamos en que tuviéramos esa armonía que queríamos lograr. Y digo, afortunadamente se lograron 5 campeonatos, yo creo que no lo hicimos mal, ¿no? Algo fácil, tampoco, ¿eh? Y la verdad es que el torneo sí es muy competitivo. Igual si Jonan, o sea, estaba del otro equipo en alguna de esas. Te voy a decir algo, me invitó, Mares me invitó. Varias veces lo invitamos, Se renegó a entrar, a la liga de veteranos. Bueno, porque... No, por eso. Es que no, todavía es al aire el por qué no llegué, porque me quedé dormido, no voy a decir la razón. Y Mares sí me dijo, ¿sabes qué? Y Don Gil, ya nada más, la última vez que me veo Don Gil me hace así. Pero sí estuvo convocado, ¿cómo no? Sí. ¿Has estado convocado, Jonan? ¿Te has negado? Imagínate. ¡Qué agrandado! Es lo único en lo que puede ser agrandado, me cae de miedo. Gracias, Memo. No, gracias a ustedes por la invitación. Por habernos aceptado esta invitación a fuerza y con engaños. Pero bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Aquí estamos. Pero se le va a distribuir en un ratito. Sí. Gracias, banda. No olviden el canal, suscribirse al canal de Línea de Banda, seguir nuestros productos como El Otro Fútbol, El Tercer Tiempo y, por supuesto, la entrevista donde tenemos personajes destacados, como el caso de hoy, de Memo León. Gracias, Jonan. Gracias, Peinas, Memito. Qué gusto verte de nuevo. Nos vemos, Flota. Suscríbanse y nos vemos en la siguiente entrega.
Llegamos a entrenar un día, imagínate, y nos pone a conducir el balón, conduciendo el balón, me enredo con el balón, me caigo, me paré y le dije hasta aquí. ¿Por qué? Porque...